Izquierda, derecha. No, izquierda. Se me cubre, por favor. Pase siguiente. En esta oportunidad, ¿qué es lo que se está desarrollando en esta comuna distrital? Se está realizando la vacunación al personal de limpieza pública, de serenazgo y personal administrativo de la municipalidad contra la influenza y la hepatitis B. Hepatitis B, ¿no? Esto, ¿cuál es la población que se está vacunando el día de hoy y cuántos son? Aproximadamente 60 personas entre lo que son limpieza pública, serenazgo y administrativos. Se va a realizar en dos grupos, se va a programar para el día de mañana también. Se realizó temprano también la vacunación a los agentes policiales de acá de la comisaría de Huanchaco. Y así también se va a realizar a los comerciantes del mercado de Huanchaco para su vacunación. Y posteriormente también se está gestionando para las pruebas que ya se envió vía documento y reiteradas veces a la gerencia también y al Ministerio de Salud. El cual nos dicen que no hay pruebas, pero igual se está haciendo la gestión para que toda la municipalidad de los trabajadores pasen por sus pruebas. Al menos el personal que trabaja en primera línea, no solamente de la comuna, sino de la población de acá del distrito de Huanchaco, jurisdicción de Huanchaco, ¿verdad? Estamos hablando de la policía, el ejército, serenazgo, administrativos, ¿no? Gente que trabaja en salud. Pero ustedes han hecho las gestiones y nos comentaba de que aún no tienen respuesta porque se había agotado el tema de las pruebas rápidas, ¿verdad? Sí, exactamente. Se ha enviado reiteradas veces oficios pidiendo que lleguen las pruebas para el personal de primera línea, como son la policía de acá de Huanchaco, del Milagro, lo que son los comerciantes de los mercados, los trabajadores de limpieza pública y la unidad de serenazgo también, para que les realicen las pruebas, las cuales tuvimos una reunión el viernes con la red de salud, nos dijeron que no hay pruebas, pero igual se sigue gestionando y presionando para ver que les realicen las pruebas a todos los trabajadores. ¿Esa documentación que ustedes han emitido, desde cuándo la han estado haciendo y a quiénes lo han hecho? Desde el inicio que empezó la emergencia, a la Jereza y al Ministerio de Salud. Ya, ¿y no han tenido respuesta hasta el día de hoy? Todavía no hemos tenido una respuesta formal, ¿no? Solo nos reunimos con la red de salud el día viernes y nos dijeron que, bueno, en el momento no hay pruebas, pero que se está gestionando, ¿no? Para que nos puedan atender. Tal vez en los próximos días empiece ya a hacer esta prueba rápida de COVID a la población, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo hemos podido avanzar, bueno, son con algunas pruebas que nos ha dado la red de salud de Huanchaco, acá en el centro de salud de Huanchaco, a nuestro personal de limpieza, pero bueno, no es suficiente, ¿no? Coméntenos un poco sobre, en la parte administrativa o personal de primera línea de la municipalidad, ¿hay algún, de repente, que cómo se haya contagiado con COVID-19, esta pandemia? No, hasta el momento virus? No tenemos ningún trabajador que presente ningún tipo de síntomas, ¿no? Pero si en caso hubiera, pues no, será atendido rápidamente en el centro de salud, pero hasta el momento no tenemos ningún trabajador
con síntomas de COVID-19. También tenemos conocimiento de que la población aquí en Huanchaco ha aumentado de las cifras de contagio. ¿Eso se debe a que más del 50% es población de el centro penitenciario del Milagro, que está dentro de la jurisdicción de Huanchaco? Claro, también, ¿no? Porque ha aumentado en una manera muy rápida, ha sido por los casos del penal, ¿no? Del penal El Milagro, que también se está haciendo las gestiones ahí para salvaguardar la salud de todos los pobladores del distrito.